Bueno, pues ya hemos terminado hoy la sesión de fotografía. Si estáis escuchando el ruido ese de fondo, es porque aquí detrás pues tengo una presa, una pequeña presa. Estoy al lado del río. Y bueno, como las aves tienen por costumbre siempre, digamos, tener los mismos posaderos, los mismos sitios donde alimentarse, pues al igual que las aves, pues yo también, digamos, que tengo mi sitio, ¿no? Y bueno, pues esta mañana me he venido aquí, ha hecho un ratito, hemos llegado de noche, hay que madrugar, ¿no? Para cuando amanezca, pues tenerlo todo preparado. Y bueno, pues como habéis visto, pues ahí he estado pues observando distintas aves, ¿no? Las típicas que podemos ver por este entorno, por este bosque de ribera, aquí al lado del río, lo que es, y sobre todo aves más, digamos, acuáticas o que digamos son de este entorno natural, como puede ser la garceta, la garza real, el andarrío, la gallineta común, incluso pues he estado viendo alguna que otra nutria también, y eso quiere decir que, bueno, pues que al ver nutria quiere decir que el agua pues que goza de, digamos, de buena salud, ¿no? Que eso, pues bueno, tenemos que dar gracias, pues, porque las cosas, como ya lo estamos viendo todo, el cambio climático, la contaminación, el tema de los microplásticos, ¿no? Y bueno, como digo, pues aquí en esto, pues aquí en este río, aquí que, vamos, estoy al lado del río Guadalquivir, pues podemos ver, y en este entorno donde me encuentro, donde yo suelo venir bastante, pues es la primera vez que he visto, pues eso, pues nutria. También, bueno, no es la primera vez, ¿no? Llevo ya bastante tiempo observando. Y hay un ave que viene del África subsahariana, que es un ave, digamos, no, podríamos decir una especie invasora, un ave muy pequeña, y es la estrilda común, o conocida como pico de coral. Un ave que es muy pequeña, que es fácil de criar en cautividad, ¿no? De hecho, pues muchas veces estas aves pues vienen, como digo, son especies exóticas, vienen, las tenemos en casa para criar, luego pues por lo que sea uno se harta y la suelta, y bueno, aquí en este entorno pues se ve que bueno, pues que hayan criado. Y la verdad que hace un tiempo que vi digamos una pareja. Y hoy lo que me ha sorprendido es que, bueno, que he visto bastantes individuos, ¿no? Están, digamos, van en grupo, y bueno, pues es un ave, digamos, invasora, ¿no? Una ave autóctona de este entorno. El pico de coral, ¿no? Un ave que, bueno, pues la distinguimos fácilmente por el pico de color coral. Y también llama mucho la atención el antifaz, un antifaz colorado que tiene. Y bueno, pues es un ave muy pequeña, pues es un ave como un gorrión de ese tamaño, ¿no? Y bueno, la verdad que me ha llamado la atención de esta ave, ¿no? Pues que en este entorno pues va creciendo en número. Y bueno, por lo demás, pues contento, me llevo ahí algunas fotos, ¿no? Y bueno, pues como digo, seguiremos viniendo a este sitio. Como he dicho al principio, las aves tienen, digamos, su sitio, sus posaderos, su sitio donde vienen, uno de ellos es este, que estoy yo aquí. Vienen, se alimentan, se van, vienen, en fin, ¿no? Y bueno, pues hemos echado la mañana. Como digo, me llevo unas cuantas fotillos, bien. Y bueno, pues seguiremos, como digo, seguiremos viniendo. Y como siempre digo, un saludo, gracias por ver y nos vemos haciendo fotos.